de la décima semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido en juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por su cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro uno solo de sus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguen las antítesis entre el Antiguo Testamento y los nuevos criterios de vida que Jesús enseña a sus discípulos. Anteayer era el de la caridad, algo más que no matar. Ayer de la fidelidad conyugal, corrigiendo el fácil divorcio de antes. Hoy se trata del modo de portarnos en relación a la verdad. Jesús no solo desautoriza el jurar en falso, prefiere que no se tenga que jurar nunca, que la verdad brille por sí sola, que la norma del cristiano sea el sí y el no, con transparencia y verdad. Todo lo que es verdad viene de Dios, lo que es falsedad y mentira del demonio. La palabra humana es frágil y pierde credibilidad ante los demás, sobre todo si nos han descubierto alguna vez en mentira o en exageraciones. Por eso solemos recurrir al juramento por lo más sagrado que tengamos, para que esta vez sí nos crean. Jesús nos enseña hoy el amor a la verdad como característica de sus seguidores. Debemos decir las cosas con sencillez, sin tapujos, ni complicaciones, sin manipular la verdad. Así nos haremos más creíbles a los demás. No necesitaremos añadir "te lo juro" para que nos crean. Y nosotros mismos conservaremos una mayor armonía interior, porque de algún modo la falsedad rompe nuestro equilibrio personal. Hay que vivir entonces en la verdad y dar testimonio de la verdad. Las ofensas de la verdad, el respeto de la verdad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.